Hoy me gustaría compartir la palabra de Dios con ustedes con el tema Ascender al cielo caminando con Dios. Todos queremos volver al reino de los cielos. Sin duda alguna, todos tenemos esa esperanza en el cielo, ¿no es verdad? Para poder. Ir al cielo. Debemos llevar una vida de la fe como la de Enoc, Noé y Abraham, que caminaron con Dios y ascendieron al cielo. Hoy, a través de la historia de los antepasados de la fe que ascendieron al cielo después de caminar con Dios, aprendamos la sabiduría. Para ir al cielo eterno. Veamos juntos Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Aquí está escrito que Enoc caminó con Dios. Versículo 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí la parte importante es, caminó con Dios. Debe de haber una razón por la que Dios escribió la historia de un hombre que caminó con Dios y ascendió al cielo. En Génesis capítulo 5, si piensan en las palabras, caminar con Dios literalmente significa caminar junto con Dios. ¿Cómo podemos entenderlo espiritualmente cuando se nos recuerda la historia de Enoc que caminó con Dios y ascendió al cielo o la historia de Abraham? y Noé, que caminaron con Dios, podemos definir caminar con Dios como seguir el ejemplo de Dios. Y los que vivimos en los últimos días, también debemos caminar con Dios para entrar en el cielo. ¿Cómo podemos hacerlo? Aprendamos la sabiduría que Jesús nos enseñó en Juan capítulo 13. Veamos su enseñanza en Juan capítulo 13, versículo 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús dijo, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si decimos que caminamos con Jesús y caminamos con Cristo en Sanjón, que vino con el nombre nuevo de Jesús y la Madre Jerusalén, debemos seguir su ejemplo en Sión. Solo entonces podremos decir que estamos caminando con Dios y entrar en el reino de los cielos. La Biblia nos enseña eso. Confirmémoslo en Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos cuatro mil que fueron ¿qué? que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Aquí, el Cordero se refiere a Jesús. ¿No es cierto? La Biblia menciona que debemos seguir a Jesús por donde quiera que va. Significa que debemos seguir cada ejemplo que nos mostró. ¿No es así? Ya que estamos siguiendo el ejemplo de Cristo en todos los sentidos, la Biblia dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Personas que pueden seguir a Dios por donde quiera que los guía son los que siguen cada ejemplo de Jesús. Hay muchas religiones e iglesias que dicen creer en Dios. Entre ellas, ¿qué religión o qué iglesia está caminando con Dios? son las que siguen cada ejemplo de Dios. ¿No lo creen? Tales personas están calificadas para entrar en el reino de los cielos. La Biblia testifica eso. Ya que la Biblia nos dice que esas personas son las que caminan con Dios, hoy examinémonos para ver si estamos caminando con Dios o no a través de algunos versículos de la Biblia. Veamos si estamos caminando con Dios o si estamos caminando con nuestras propias opiniones o sentimientos. Examinémonos mediante la Biblia qué tipo de ejemplo nos dio Cristo para que podamos seguirlo. Vayamos a Lucas capítulo 4 versículo 16 y averigüemos si estamos caminando con Dios. Lucas capítulo 4 versículo 16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo, ¿qué día cae el día de reposo en el sistema semanal moderno? Es el séptimo día, el sábado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entre muchos ejemplos que Jesús nos mostró, en Lucas capítulo 4 versículo 16, podemos encontrar el ejemplo de guardar el día de reposo. Caminar con Dios significa seguir el ejemplo de Dios. Jesús, que vino a esta tierra hace dos mil años, y Cristo, que vino por segunda vez en la época del Espíritu Santo, nos mostraron el ejemplo de guardar el día de reposo. Ya que Cristo dio ejemplo de guardar el día de reposo, ¿Qué día debemos adorar a Dios para caminar con Él? ¿Acaso no debemos adorar en el día de reposo? Esa es la fe de quienes caminan con Dios. Hoy todas las iglesias dicen que están caminando con Dios. Sin embargo, si no siguen el ejemplo de Dios, la verdad de Dios, y el camino de Dios, no pueden decir que están caminando con Dios. Incluso, solo con ver el día de reposo, que es un asunto importante, podemos distinguir entre la iglesia que camina con Dios y la iglesia que no. Si una iglesia sigue los ejemplos, que Jesucristo dio a su pueblo, es seguro que la iglesia camina con Dios. Con este simple hecho debemos encontrar la iglesia que guarda el día de reposo. Los que caminan con Dios pueden ascender al cielo, caminar con Dios. Es la misión de la iglesia que Dios estableció. Podemos entenderlo a través de las enseñanzas de la Biblia. Entonces, la iglesia que se acuerda del día de reposo para santificarlo es la iglesia que camina con Dios. Hay muchas iglesias como la arena del mar, pero ¿cuál de ellas guarda el día de reposo? La iglesia de Dios. Aunque numerosas personas abandonan el día de reposo, y eligen el culto dominical, no podemos alejarnos de Dios. Nunca debemos olvidar los ejemplos y enseñanzas que Dios nos dio. Debemos caminar con Dios. Aunque el mundo entero abandone a Dios, nosotros debemos caminar con Él hasta el final. Considerando el hecho de que caminar con Dios es seguir su ejemplo, vayamos a Lucas capítulo 22 versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Esta es la escena de Jesús celebrando la Pascua. Ya que Jesús dio el ejemplo de guardar la Pascua, ¿Qué debe hacer la gente que camina con Dios? También deben seguir el ejemplo de Jesús. ¿Por qué? Dado que Jesús dijo, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, les he mostrado un ejemplo para que hagan lo mismo. En realidad, Jesús no necesitaba guardar el día de reposo ni la Pascua, ni ser bautizado para ir al cielo. ¿No les parece? Pero ¿por qué lo hizo? El bautismo también es para los pecadores. ¿Creen que Jesús tiene pecado? Él no tiene pecado. Aunque vino en la carne, la Biblia testifica que no tiene pecado. Entonces, ¿por qué se bautizó y guardó el día de reposo y la Pascua? Debemos pensar detenidamente al respecto. Él hizo todo esto diciendo, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si estamos caminando con Dios, ¿qué debemos hacer en nuestra vida de la fe? Debemos seguir los ejemplos que Dios nos dio. Debemos ponerlos en práctica. Es por eso que en Lucas capítulo 22, versículo 7, Jesús envió a sus discípulos más amados, Pedro y Juan, a preparar la Pascua. Entonces, debemos averiguar qué iglesia celebra la Pascua que Jesús y los apóstoles guardaron. Veamos lo preocupado que estaba Jesús por la Pascua. Versículo 9. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa: El maestro te dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, la Pascua tiene una fecha y hora para celebrarse, ¿no es así? Se sentó a la mesa y con Él los apóstoles y les dijo, ¿qué dijo? ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? La Pascua es una regla que contiene un significado muy importante en la obra de la redención de Dios. Él dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Veamos el versículo 17, ¿qué promesa quiso darnos en la Pascua? Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es, ¿qué? Es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Qué fiesta? Dios concedió a toda la humanidad la Pascua y nos dio ejemplo de cómo guardarla. Sin embargo, en el siglo IV, en 325, la Pascua, la verdad de vida, fue abolida en el Concilio de Nicea. Las iglesias Hoy en día no siguen las enseñanzas de Jesús, sino que aceptan las enseñanzas de la organización que abolió la Pascua. Debido a esto, la iglesia que sigue el ejemplo de Dios es pequeña y las iglesias que no siguen el ejemplo de Cristo son muchas. Esto está profetizado en Mateo capítulo 13. Hermanos, ¿Saben sobre la cizaña del campo? ¿No es así? Aunque la gente no se preocupa de la cizaña, crece bien. Sin embargo, el trigo requiere nuestro esfuerzo. Tenemos que regarlo a tiempo, fertilizarlo y eliminar las plagas. Si no hacemos estas cosas, el trigo no puede crecer bien. Esta es la ley de la naturaleza. La cizaña crece bien, aunque nunca cuidemos de ella. En estos días prevalece la cizaña en esta tierra, cubren todo el campo que es el mundo, sin embargo, al final, en el tiempo de la cosecha, Dios recogerá la cizaña y la atará y la quemará, y recogerá el trigo y lo llevará al granero celestial. ¿Acaso no lo dijo Dios? En estos últimos días, aunque todas las personas abandonan las enseñanzas y ejemplos de Dios, ¿Qué debemos hacer? Debemos seguir el ejemplo que Dios nos mostró. Veamos una vez más el versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Dios proclamó la verdad del nuevo pacto, la preciosa fiesta solemne que es la Pascua. Somos su iglesia y sus hijos. Por lo que debemos seguir su ejemplo como algo natural. En la actualidad hay muchas iglesias en esta tierra. Entre tantas iglesias, ¿qué iglesia celebra la Pascua que Jesús tanto deseó guardar con sus discípulos? ¿Qué iglesia sigue el ejemplo de Cristo de celebrar la Pascua? Debemos confirmar este asunto. ¿Qué pasará? Con aquellos que celebren la Pascua ascenderán al cielo como Enoc y Elías, porque han caminado con Dios. Caminar con Dios significa caminar juntos. Caminar juntos significa seguir los ejemplos de Dios y ponerlos en práctica. Ahora... Hemos hallado el día de reposo y la Pascua como ejemplos que deberíamos seguir. Encontremos uno más. Vayamos a Juan capítulo 7, versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos. ¿Qué fiesta? La de los tabernáculos. Al leer el versículo 14, está escrito que era la mitad de la fiesta. Esto muestra que estaba la mitad de la fiesta de los tabernáculos. Y en el versículo 37... En el último y gran día de la fiesta, en el último día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hace dos mil años, Jesús vino a esta tierra y nos dio ejemplo de guardar la fiesta de los tabernáculos. Está el día de reposo, la Pascua y la fiesta de los tabernáculos. Hay una iglesia que sigue todos estos ejemplos. ¿Qué iglesia es? Es la iglesia de Dios. La iglesia a la que pertenecemos es la iglesia que Jesucristo estableció. La iglesia que Dios ha restaurado en la época del Espíritu Santo. Estamos siguiendo todas las enseñanzas y los ejemplos de Dios. La iglesia de Dios ascenderá al cielo como Enoc, quien caminó con Dios. La iglesia de Dios es el lugar donde todas las personas ascenderán al cielo juntas. Jesús quería que sus discípulos predicaran el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vayamos. A Mateo capítulo 28 y descubramos qué clase de evangelio quiso que predicáramos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo siguiente es importante enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Debemos enseñarles y guiarlos a guardar lo que Jesús nos ha mandado. Debemos hacerlo con todas las naciones. La voluntad de quien es es la voluntad de Dios, es porque mediante este camino todas las personas pueden recibir la salvación. No obstante, si observan las iglesias de la actualidad, ¿cuántas de ellas guardan lo que Jesús mandó? Si consideramos lo poco que hemos estudiado hoy, podremos conocer qué iglesia está guardando y enseñando lo que Dios mandó a su pueblo podremos distinguirlo claramente ahora verdad el eterno reino de los cielos se está acercando más y más pensando en el reino de los cielos debemos caminar con dios aún más para que ascendamos al cielo como enoc recibiendo el testimonio Tú fuiste agradable para Dios. A fin de que hagamos eso, necesitamos entender correctamente lo que Jesús nos enseñó, nos mandó y nos pidió obedecer para que nosotros, hijos de Sión, podamos caminar con Dios todos los días. Hay numerosas iglesias a nuestro alrededor, ¿no es así? Reflexionemos sobre lo que están guardando entre las cosas que Jesús nos mandó guardar. Hoy pensemos en ese asunto en relación con el día de reposo. El día de reposo es la verdad que Jesús guardó como ejemplo. Sin embargo, ¿hay alguna iglesia que guarde el día de reposo? No hay ninguna excepto la iglesia de Dios. Algunos dicen, ¿Qué hay del día de reposo de la iglesia adventista? No obstante, esa iglesia no guarda el día de reposo correctamente. Como adoran desde el viernes, no podemos decir que guardan el día de reposo. Además, ¿en qué día adoran a Dios la mayoría de las iglesias cristianas? Adoran a Dios el domingo, que tampoco es el día de reposo. Algunas iglesias rinden culto el viernes y otras iglesias rinden el culto dominical. Y nosotros, Adoramos a Dios el séptimo día, siguiendo la enseñanza de Dios, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Este es el camino de la fe, que sigue el ejemplo de Jesús correctamente. ¿Qué hay de la Pascua? Hoy en día no podrá encontrar ninguna iglesia que celebre la Pascua. En la última página del Evangelio, Jesús nos transmitió su última petición y a todas las naciones enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Cuando lo hagamos, todo el mundo podrá ser salvo. Sin embargo, todas esas enseñanzas están siendo descuidadas. ¿Reciben bien el día de reposo? No. ¿Reciben bien la Pascua? No. Y la fiesta de los tabernáculos también la rechazan. La gente descuida lo que es de Dios. Por esa razón, la Biblia dice que el camino para ir al cielo es el camino estrecho, ¿no es así? Mucha gente va por el camino que los guía a la destrucción. Sin embargo, solo unos pocos van por la puerta que nos guía a la vida porque el camino es estrecho. Entre los siete mil millones de personas en este mundo, ¿cuántas personas están caminando con Dios en su camino de la vida? Cuando comparamos el número de los hijos de Dios que están caminando con Dios con los siete mil millones de personas que son como la arena del mar, no se puede decir que son muchos. Sin embargo, Jesús nos dijo, «Id» enseñándoles todas las cosas que os he mandado, guiándoles a obedecer. ¿Por qué deberíamos hacerlo? Porque solo entonces la gente puede recibir la salvación. Confirmemos la misma escena en Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16 versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué son las buenas nuevas? Son todas las leyes y ordenanzas que Jesús enseñó y nos mandó guardar. En otras palabras, es el nuevo pacto, ¿no es verdad? Debemos predicar esto. Entonces, ¿por qué toda la humanidad debe escuchar las buenas nuevas? Si escuchamos las buenas nuevas y las obedecemos, Dios será nuestro Dios. Y nosotros seremos su pueblo y recibiremos la salvación. Veamos el versículo 15 de nuevo, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será que será salvo, mas el que no creyere será que será condenado. Ya que esta voluntad determina si alguien va al cielo o al infierno, Jesús nos advierte, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, para que todas las naciones lo obedezcan. El culto dominical, la Navidad, el Día de Acción de Gracias, la veneración a la cruz, no nos fueron enseñados por Jesús. Recordemos que estas cosas no pueden guiarnos a la salvación. Debemos entender a través de la Biblia que quienes guardan dichas cosas no pueden caminar con Dios. Vayamos a Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis. ¿En qué? En mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros. ¿Por quién? Yo seré a vosotros por Dios. ¿Y qué hará? Os guardaré de todas vuestras inmundicias. Ahora estamos haciendo esfuerzos por salvar al mundo, predicando el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, estamos entregando las enseñanzas de Dios a las personas del mundo entero. La verdad, la manera de guardarla y la mentalidad adecuada del nuevo pacto deben ser predicadas al mundo entero, de modo que todos puedan seguir las enseñanzas del nuevo pacto. Esa clase de iglesia es la iglesia que camina con Dios y las personas de esa iglesia son los que caminan con Dios. Sin embargo, muchas almas quizá no entiendan el mensaje de la salvación ahora. Algunas personas quizá digan, cada vez que nos vemos, solo habla de la iglesia. No obstante, cuando recuerde esa situación desde el mundo espiritual, pensará, realmente ella tiene mucho amor. Para salvar mi alma, ha hecho varios esfuerzos por mucho tiempo. Ella hizo esfuerzos por darme a conocer lo que Jesús nos mandó guardar. Todas las personas sabrán esto al final. Todos nuestros familiares lo sabrán. Todos nuestros parientes, amigos y conocidos lo conocerán. Dios nos dijo que prediquemos el camino al cielo a todas las personas. Si la gente escucha este mensaje y no lo aceptan, depende de ellos. No somos responsables de que lo acepten. Sin embargo, debemos decirles la bendita y preciosa verdad de vida, ¿no es cierto? Debemos hacer que las personas conozcan que pueden regresar a los brazos de Dios. El cielo no es solo para nosotros, sino para todos, hasta que todos obtengan la verdadera felicidad. Me gustaría pedirles a todos los miembros de Sión que se esfuercen un poco más hasta cumplir esto. Nuestra Iglesia de Dios está caminando con Dios y somos el pueblo que camina con Dios. Tengan un bendito día de reposo complaciendo a Dios. A través de este día de reposo entendamos el amor de Dios y su voluntad aún más. Con esto quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias. gracias.